Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita, como siempre un gusto que nos acompañen, y también a los compañeros y amigos de Telecable Huetam. Muchas gracias por seguir el programa de nuestra máxima casa de estudio. Hoy tenemos de manera a distancia al doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero, quien tiene una investigación muy interesante sobre el cambio climático en la zona de bosques de la mariposa monarca, y sobre este tema versará precisamente el programa de hoy. Doctor, muchas gracias por recibir nuestro acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el interés en nuestro trabajo. Doctor, me gustaría que me comentara acerca de un poco los antecedentes que tiene este lugar de Michoacán y de parte del Estado de México, que alberga en este tiempo precisamente a lo que es la mariposa monarca. ¿Cuál es el proceso natural, o que nos explique un poco cuáles son esos antecedentes para poder contextualizar la investigación? Bueno, los bosques de Oyamel, Abies religiosa es el nombre científico de esta conífera, que es un árbol muy grande, parecido a los pinos, pero no exactamente un pino, es una conífera, es un familiar árbol, digamos, evolutivamente familiar de los pinos. Es un bosque templado, frío y un poco húmedo, que crece a elevadas altitudes. Las principales masas forestales del Oyamel está arriba de los 3.000 metros, entre 3.000 y 3.500 metros. Es un lugar en donde llegan las mariposas monarcas viajando desde una sola generación, viene desde Canadá y el norte de Estados Unidos, el este de Estados Unidos, y sin haber estado previamente aquí la misma generación, lo cual es algo extraordinario, y es una sola generación la que viene. Llega a algunos puntos específicos dentro de lo que ahora es la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Es un viaje, digamos, controlado seguramente genéticamente, porque no es el caso de las aves migratorias, donde los pájaros jóvenes siguen a los pájaros más viejos, que ya estuvieron en los sitios de migración y aprenden la ruta. No es el caso, porque las que vienen nunca han estado aquí, ninguna de los miembros de esa generación. Entonces llegan a sitios como en el lado de Michoacán, es el Rosario principalmente, Sierra Chincua y otros sitios dentro de la Reserva de la Biosfera, también en el Estado de México. Y una pregunta que, claro, nos hemos hecho es ¿por qué vienen aquí? ¿Por qué están en los bosques de Oyamel? ¿Y por qué se posan en la mayor parte del tiempo que están aquí, entre noviembre y marzo? ¿Por qué se posan prácticamente exclusivamente en el Oyamel? Aparentemente la respuesta que han generado en investigaciones previas de otros investigadores es que el Abies está en un sitio y crea el árbol mismo un microclima muy particular. Ese microclima consiste en ser suficientemente frío como para que las mariposas monarca no consuman demasiado las reservas de energía que tienen en su cuerpo en forma de grasas, es decir, lípidos, y que traen desde Texas. Es decir, en Texas, cuando vienen camino a México, se alimentan de manera que acumulan grasas y lípidos, grasas que son lípidos en su cuerpo, engordan, digamos, y la mayor parte del tiempo que están aquí casi no comen. Sí toman agua, pero casi no comen, viven de sus reservas. Entonces necesita ser un microclima suficientemente frío para no consumir en exceso las reservas, porque las tienen que usar al iniciar su regreso a Estados Unidos. La generación que desde Canadá viene a México y está aquí en los sitios de invernación regresa y muere la mayor parte en Estados Unidos, de nuevo en Texas, y de ahí hay varias generaciones para llegar nuevamente a Canadá o norte de Estados Unidos. Tres generaciones de ida, una de regreso, básicamente. Entonces es importante no consumir las reservas, pero, y aquí está el fino equilibrio que se ha alcanzado por muchos miles de años de evolución, no debe ser demasiado frío como para que, si hay una lluvia invernal, se forme hielo en las alas. Es decir, el invierno aquí en esta zona de México es más o menos seco, las lluvias acaban esencialmente en noviembre. De noviembre que llegan a marzo es bastante seco, pero sí hay lluvias invernales, menores, pero las hay. Si el ala de la mariposa se moja y la temperatura cae por debajo de 0 grados, se forma hielo en el ala y eso las mata inmediatamente. Entonces, bajo la sombra, bajo la copa de los árboles de Oyamel,
hay en la noche es 5 grados más caliente que fuera de la copa de los árboles, y en el día es 5 grados más frío que fuera de la copa de los árboles. Entonces es un, digamos, un ambiente acogedor para evitar la congelación de las alas y para evitar el consumo excesivo de grasas de sus cuerpos, de sus reservas. Y ese muy fino equilibrio sucede solamente bajo las copas de Oyamel, esencialmente entre 3100 y 3300 metros de altitud. Por eso es algo tan extraordinario. Doctor, ¿sobre qué es el interés que le dio usted por hablar acerca de este tema de lo que está pasando con el cambio climático? ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? En 2007-2008 tuve la oportunidad de realizar una estancia de año sabático, una estancia de investigación fuera de la universidad, en una instalación del Servicio Forestal Canadiense en la ciudad de Quebec. Y ahí, junto con el doctor Jean Beaulieu, un distinguido genetista forestal del Servicio Forestal Canadiense, el doctor Jerry Refeld del Servicio Forestal de Estados Unidos en Idaho, y otros investigadores, desarrollamos un modelo climático para, digamos, mapear, por así decir, el clima que llamamos contemporáneo en México en un periodo de referencia, 1961-1990. Y luego ese modelo, que es como una capa de datos, se llaman splines, es como una capa de datos a nivel de todo el país, lo actualizamos en base a estimaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, para 2030, 60 y 90 en varios escenarios: optimista, bajas emisiones en gases de efecto invernadero; pesimistas, elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego, con datos de la Comisión Nacional Forestal, de la CONAFOR, hicimos como una liga estadística, una regresión, una asociación de datos entre los sitios donde la Comisión Nacional Forestal tiene reportada la presencia de Oyamel en todo el país y el clima que ocurre en ese sitio, en base ya a nuestras capas de clima. Hicimos un modelo estadístico que se puede mapear, que nos decía dónde iba a estar, o dónde está el Oyamel actualmente. Cuando digo actualmente, 1961-90. Y ya teniendo ese modelo construido de computadora, cambiamos la entrada de datos y pusimos las estimaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y el resultado es que predecimos que para para fin de siglo... ¿Qué le parece si vamos a un corte y en la segunda parte hablamos precisamente de estos resultados que se han obtenido, para ampliar un... Claro que tener sí. Que cortar. Vamos a un corte y regresamos con más, platicando acerca de esta investigación que lleva a cabo el doctor Cuauhtémoc Sáenz sobre el cambio climático en la zona de los bosques de la mariposa monarca. Ya volvemos. Tras haber registrado la Universidad Michoacana el 100% de cumplimiento en materia de transparencia durante el año 2020, el rector Raúl Cárdenas Navarro entregó reconocimiento a los funcionarios que realizan este trabajo. En reunión virtual con los enlaces de transparencia de las dependencias universitarias, el rector sostuvo que se trata de uno de los logros más importantes registrados en los últimos años, porque posiciona a la Casa de Hidalgo como una institución de educación transparente que rinde cuentas a la sociedad. La Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, presentó a la delegada del Instituto Michoacano del Seguro Social en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, los avances de la vacuna contra el COVID-19, las pruebas rápidas y el modelo matemático predictivo, acciones que realizan estudiantes e investigadores nicolaitas para mitigar los efectos del coronavirus. El rector destacó el trabajo que realizan los investigadores del Centro Multidisciplinario en Biotecnología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quienes trabajan tanto en la creación de una vacuna para combatir el virus causante de la pandemia como en el diseño de biosensores para el diagnóstico de COVID-19. La pandemia no frenó las actividades de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Por el contrario, se buscaron estrategias creativas para continuar acercando a la comunidad nicolaita y a la sociedad.
El doctor Héctor Pérez Pintor mencionó que se han llevado actividades en conjunto con el Fondo Regional para la Cultura y las Artes, con quien se realizó el Hackatón de la Cultura Digital, donde se contó con más de 22.000 espectadores virtuales. Además, se participó en la edición de 17 libros, la convocatoria de la Crónica de una Pandemia, donde se recibieron más de 50 relatos, y pronto se premiará a los proyectos del Programa Cultural Intramuros. De esta manera, las actividades y el trabajo de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Casa de Hidalgo continúa reinventándose para mantener presente en el gusto de la comunidad nicolaita. ¿Qué tal? Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero, quien está haciendo una investigación acerca de lo que es el cambio climático en la zona de los bosques de la mariposa monarca. Y antes de irnos a una pausa, nos comentaba acerca de un modelo que ellos generaron para poder ubicar precisamente los árboles de Oyamé. Y vamos a ver precisamente ahora, doctor, cuáles son los resultados o qué fue lo que encontraron. Sí, nuestras predicciones de clima, le llamamos clima propicio para el Oyamé, para aves religiosa, son que desafortunadamente para el fin de siglo, quiero decir la década centrada en el año 2090, dentro de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca no va a haber un solo kilómetro cuadrado de clima propicio para el Oyamé. Esto no quiere decir que el bosque va a desaparecer por completo, quiere decir que los árboles van a estar tremendamente estresados porque están creciendo en un sitio donde no es el clima adecuado para ellos. Y evidentemente se van a debilitar y van a ser sujeto de ataques de plagas y enfermedades. Y sí, muchos árboles van a estar muertos, si no es que la mayoría, para fin de siglo. Esa es la triste predicción de nuestro modelo, y entonces el mismo modelo nos dice en dónde va a ocurrir el clima que es propicio para el Oyamel, y la respuesta es en partes más altas de montaña que lo que está actualmente. La reserva de la biosfera de la Monarca llega más o menos a 3.550 metros de altitud, y entonces para fin de siglo, el clima es como si se estuviera subiendo en la montaña en altitud, y llega un punto en donde dentro de la reserva de la biosfera, la montaña se acaba, porque ya no hay más altitud. Entonces, los sitios propicios para el Oyamel serían sitios de mayor altitud que la reserva de la biosfera, que serían la parte más alta de Pico de Tancítaros, algunas pequeñas porciones de La Marquesa, Nevado de Toluca, particularmente Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba, Perote, que son sitios con mayores altitudes que la reserva de la biosfera. En esas montañas, todas las que he mencionado, ya hay Oyamel, pero al igual que aquí en la reserva de la biosfera, no excede máximo 3.600 metros, ya 3.600 metros de altitud son árboles dispersos. Entonces, el reto para el futuro es cómo lograr que existan árboles sanos. Y cuando digo sanos, necesitarían estar creciendo en el hábitat propicio, en el clima que les es propicio, a mayor altitud que 3.500, 3.600 metros. Los árboles de manera natural pueden migrar, pero migran a una velocidad muy lenta. ¿Cómo migran? Los árboles pues no pueden ni volar ni caminar, obviamente. Entonces tienen que dispersar sus semillas, y una semilla de oyamel tiene como una pequeña ala que le permite volar un poco. Si ustedes han visto caer semillas de pino de oyamel, va girando, parece la hélice de un helicóptero, y se aleja unos cuantos metros del árbol, cae la semilla y tiene que germinar con éxito, crecer con éxito, competir con éxito y llegar a la edad de maduración sexual para tener una nueva generación, y eso es del orden de 15-20 años. Y entonces sí pueden migrar, digamos, por decirlo así, siguiendo el clima que les es propicio. El problema es que el cambio climático es demasiado rápido. Es decir, parte de la tragedia del cambio climático no es solo la magnitud, sino la velocidad a la que ocurre. Si tuviéramos 10.000 años, que es el tiempo que ha habido entre una glaciación y otra, o 20.000 años, o 30.000, o 50.000 años, realmente no habría problema. Pero lo que pasa es que entre el periodo de referencia 1961-90 y 2030 hay un incremento predicho de 1.5 grados, para 2060 2.5 grados,
y para en 2090 pueden ser 4 grados, pueden ser hasta 5.5 dependiendo del escenario de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, el clima se va a desplazar demasiado rápido, los árboles no pueden, y la propuesta concreta que hemos estado desarrollando aquí en la Universidad Michoacana, en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales y antes en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, es predecir en dónde va a ocurrir el oyamel y plantar oyamel a mayor altitud que la que ocurre actualmente. Doctor, eso significa... una pregunta que se me viene ahorita a la mente. Adelante. En este sitio en particular, ¿cuáles podrían o han sido los factores, digo, aparte de lo que pasa en el mundo, que han provocado que precisamente se esté generando el cambio climático? ¿Hay alguna particularidad específica o es realmente a nivel global? Sí, desde luego es las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, se emite dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero como el metano en cantidades mucho mayores por la quema de combustibles fósiles y por la digestión del alimento de rumiantes, en cantidades mucho mayores que lo que se puede absorber por vía natural. La principal fuente de absorción pues es en el océano, el plancton que consume, que produce, al producir fotosíntesis consume CO2, y las plantas terrestres, los bosques principalmente, sobre todo el bosque tropical del Amazonas o el bosque boreal del norte de Europa, de Asia y de la Norteamérica, son los grandes consumidores de CO2, pero esa capacidad de consumir CO2 por la vía de fijar CO2 para la fotosíntesis excede con mucho las emisiones. Entonces, este desbalance ha hecho que se acumule demasiado CO2 en el dióxido de carbono en la atmósfera y genera un efecto invernadero. Como usted sabe, hay, pues, por ejemplo, el Acuerdo de París, que trata de detener el cambio climático en un incremento no mayor a 2 grados y preferentemente a grado y medio respecto a un periodo de referencia, pero la verdad es que ya estamos en un poco más de un grado de incremento de temperatura. O sea, ya hay estimaciones las estimaciones varían mucho, depende de la latitud, pero es menor el incremento en el Ecuador, mucho mayor en los polos, particularmente en el Polo Norte, y aquí en México seguramente rondamos entre 1 y 1.2 grados ya de incremento. De manera que la predicción de nuestros modelos de 1.5 grados de incremento para la década central en 2030 respecto a 61-90 seguramente se va a cumplir. Doctor, ¿qué es decir, no se va a cumplir el Acuerdo de París? Ah, ok. Doctor, ¿qué le parece? Vamos a una pausa y seguimos comentando acerca de este tema, principalmente sobre las sugerencias o las aportaciones que la Universidad Michoacana está haciendo para evitar precisamente que se siga haciendo estos cambios tan drásticos en lo que son los bosques de la zona de la mariposa monarca. Claro. Regresamos con más aquí en Los Nicolaitas. Estamos platicando con el doctor Cuauhtémoc Sáenz, quien es investigador de nuestra máxima casa de estudios respecto al cambio climático en la zona de los bosques de la mariposa monarca. Ya regresamos. Expo Universitaria Virtual 2021. Ven a conocernos del 3 al 5 de marzo en www.exporienta.umich.mx. Talleres, conferencias y toda la información que necesitas para elegir tu carrera. La Cineteca Nacional presenta la muestra de cine finlandés. Por primera ocasión será totalmente virtual. ¿Cuándo? Del 15 al 19 de febrero, en horario a partir de las 16 horas. El acceso es totalmente gratuito y si estás en Michoacán no necesitas registro. Solo tendrás que ingresar al enlace https://cinefinlandia.movie.com. Esta muestra reúne lo mejor de la producción fílmica contemporánea del país europeo. La muestra de cine finlandés. Música.
Gobierno de México. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa La Nicolaita, es el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Cuauhtémoc Sáenz, quien es investigador de nuestra máxima casa de estudios y quien está haciendo una investigación precisamente acerca del cambio climático en la zona de bosques de la mariposa monarca, y hablábamos sobre lo que ha provocado precisamente este cambio. Doctor, ahora me gustaría que nos comentara qué es lo que la universidad o desde su investigación están proponiendo para poder salvaguardar que la mariposa monarca siga asistiendo precisamente a este espacio y salvaguarde de alguna manera su propia vida y la continuidad que tienen como especie. Sí, no, nuestra propuesta concreta es demostrar la viabilidad de reacoplar el bosque de Oyamel al sitio en donde va a ocurrir el clima que le es propicio y que cada vez va a ocurrir a mayor altitud debido al cambio climático, mediante algo que llamamos migración asistida protegida. Migración quiere decir facilitar que los bosques de Oyamel estén en un sitio en donde va a ocurrir el clima que les es propicio a mayor altitud, colectando semilla en una altitud determinada de los bosques naturales actuales, producir planta en vivero, y aquí lo que es diferente es plantar a un sitio de mayor altitud que el sitio donde colectamos la semilla. Esencialmente estamos proponiendo a 300 metros de mayor altitud. ¿Por qué 300 metros? Porque por cada 100 metros que uno sube en altitud hay medio grado menos de temperatura medio anual, y entonces 300 metros compensaría el incremento de 1.5 grados predicho para 2030, para la década central en 2030. Entonces es una migración asistida por los humanos, y el último componente que hemos agregado es este término de protegida. Resulta que la planta de Oyamel, cuando es muy joven, es muy delicada, fácilmente lo mata el exceso de insolación en el mediodía, particularmente en los meses más cálidos, es marzo, mayo. Y también lo puede matar temperaturas demasiado frías en la noche, en el invierno. Se puede combinar que está seco el suelo porque está haciendo demasiado calor ahora, y hay un estrés por sequía, y en las noches muy frías a cielo abierto, fuera de la protección de la vegetación, las plantas son fácilmente muertas. Entonces, lo que estamos probando en un estudio en colaboración con el doctor Arnulfo Blanco García de la Facultad de Biología y el doctor Roberto Lindix Cisneros de la UNAM aquí en Morelia, el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, es utilizar plantas nodriza. Plantas nodriza son arbustos que ya están de manera natural en los sitios de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, como Baccharis conferta, le llaman escobilla, y usarlos como sombra protectora para las plantas jóvenes de Oyamel. Esto requeriría, si ya están los arbustos, plantar bajo los arbustos. Hemos hecho este experimento en la Reserva de la Biosfera, en el ejido La Mesa, en el Estado de México, municipio de San José del Rincón, y bajo la sombra de estos arbustos protectores tenemos 85% de sobrevivencia en promedio. Fuera de la sombra tenemos entre 10 y 15% de sobrevivencia después de 2 años de campo, de ensayo de campo. Entonces, eso es, cuando están los arbustos, hay que plantar sin lugar a dudas bajo la sombra de los arbustos protectores, que llamamos plantas nodriza. El problema es, si no están los arbustos, un sitio con incendio, con pastoreo, con tala inmoderada, ilegal, donde no quedó nada, entonces hay que plantar los arbustos. Y eso es algo que no sucede. Si usted va al... escoja el vivero que usted quiera, comunitario, ejidal, privado, de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, y no va a haber un solo vivero que usted encuentre donde se produzca planta de arbustos. Todos producen oyamel y pino, o solo oyamel, o solo pino, pino y oyamel. Nadie produce arbustos. Entonces, parte del proyecto que estamos realizando es colectar semilla y estacas de, o sea, fragmentos de ramas, y producir planta por raíz, por semilla o por enraizamiento de estacas. Y estamos experimentando métodos de propagación sexual y asexual para producir experimentalmente plantas de arbustos, y planeamos en próxima temporada de lluvias
establecer un pequeño experimento de estos arbustos con que esperamos sirvan de planta nodriza. Doctor, ¿ustedes calculan más o menos cuánto tiempo podría pasar para recuperar de alguna manera un porcentaje considerable de estos bosques y evitar que haya una catástrofe, por decirlo así? La clave es tener en el futuro árboles sanos, capaces de reproducirse. Ese es el objetivo. Y eso debe tardar entre 15 y 20 años. Entonces necesitamos empezar ya a esto que estamos diciendo, producir en vivero plantas de arbustos, plantarlos probablemente 2 años o 3 después de plantar los arbustos, plantar los oyameles originados de una semilla colectada a menor altitud que el sitio a restaurar, al menos 300 metros de menor altitud. Nuestros experimentos indican que podemos movernos altitudinalmente hacia arriba hasta 400 metros. Eso no es un asunto fácil porque si uno se mueve en exceso, el clima de 2030, 2060 está cerca, pero todavía no ocurre. Entonces, ahorita es demasiado frío y puede matar a la planta por daño por heladas. Entonces, el problema es qué tanto moverse como para compensar el cambio climático sin arriesgar en el presente con el clima actual a las plantas a que sean muertas por daño por heladas. Doctor, finalmente, porque casi prácticamente terminamos el programa, de no ser así, ¿qué consecuencias traería consigo el no hacer caso, el no atender este tipo de situaciones? ¿Y quiénes deberían estar involucrados para poder evitar precisamente que esto pueda caer en algo malo para la mariposa monarca y los bosques? Sí, lo que tenemos que evitar es que disminuya severamente la densidad de los bosques de oyamel, porque al disminuir la densidad de los árboles, el número de árboles por hectárea y su cobertura, se disminuye este efecto protector de los oyameles que mencioné al principio. Le llaman efecto de cobija, que evita la pérdida de calor en la noche. Como en los aguacates le ponen un costal a las plantas jóvenes arriba para que no se mate por la helada, es algo así lo que protege a la mariposa con la copa de los árboles, y un efecto de sombrilla, que es evitar que se mojen demasiado las alas de las mariposas monarcas. Esos dos efectos de sombrilla y de cobija se pierden cuando la densidad del bosque es muy baja, y aun cuando el número de árboles por hectárea se mantenga igual, hemos estado observando que el estrés por sequía que ocurre ahora marzo-mayo está generando defoliación de los árboles, quiere decir que las hojas se secan y se caen, entonces pierde sus propiedades de cobertura el oyamel. Y en particular en la mariposa monarca, ¿qué ocasionaría? En la mariposa monarca, el estrés, bueno, lo que estamos observando es que marzo, mayo es tan seco como siempre, pero más caliente que nunca. Entonces la humedad que hay residual en el suelo no está siendo suficiente para alimentar de agua al árbol, y se están defoliando los árboles, particularmente en el límite altitudinal inferior, o sea, menos de 3.000 metros de altitud. Y en la cara sur, que es la exposición, la dirección de la pendiente de las montañas más cálida y seca, están sufriendo mucho los árboles, entonces fácilmente son atacados por plagas forestales como el escarabajo descortezador. O sea, siempre ha habido escarabajo descortezador, su abundancia es lo que está cambiando. O sea, ha habido más ataques de más intensidad, más grandes, debido a que los árboles están debilitados. Es un asunto que atañe a toda la sociedad. Entonces, las asociaciones de silvicultores, los dueños de aserraderos, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles, creo que pueden participar de manera conjunta, sí, con el gobierno federal estatal, para hacer reforestaciones diferentes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Unicorrectas, doctor. Gracias a usted por la invitación y gracias por el interés en nuestro trabajo. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Igualmente. Gracias. Por mi parte, yo me despido. Espero verlos en los próximos programas de nuestra máxima casa de estudios, los Nicolaitas. Recuerde que estamos en Facebook, YouTube y Twitter para que nos estén siguiendo. Como siempre, un placer que nos acompañen. Nos vemos. Hasta la próxima.